Esto sube, sube y sube, señores. Despedimos la semana con todo. Es ella, la princesa del FOMO, devenida en detective de celebridades en vivo. Esta vez no desde Baker Street. Ahora salió a la calle, damas y caballeros, Juanita Grossman. Vamos, Juanita. Juanita investiga. ¿Qué pasó, Joy? ¿Te dejaron en la calle? La calle online. No, y no te escuchamos, Jane. Uy, ¿cómo está la situación? Jane, está complicado. Es Baker. Ahí me escuchan. Ahí sí. Era tenía apagado. Muy bien, Jane. Bien. Buenísimo. Es porque está en Baker Street. Claro. Claro. Sí, salí a la calle, me robaron todo, me robaron el piloto de detective, me robaron mi pipa de investigadora, no. La verdad es que me quedé en la calle. No, ¿y el tapado, nada? Nada, no me quedó nada, pero... ¿El piloto? No, nada, no tengo más nada. Pero como ahora... Es un homeless. Soy básicamente un homeless, pero estando acá en esta calle tan porteña en la que estoy viviendo, como verán, así es, Capital Federal... estaba mal, estaba angustiada porque dije, la puta madre, me robaron todo, ¿qué va a ser de mí ahora? Y de repente escuché por las calles de este lugar una música muy especial. Oh, la música. La más maravillosa música, diría el general. Música. Hoy vamos a hablar de un caso que nos es un poco ajeno a nosotros. Yo sé que la gente de la audiencia en general... prefiere que hablemos de cosas locales, argentinas. Pero en el día de hoy nos toca un tema que está muy en boga, que es la denuncia contra P. Diddy, Puff Daddy, su nombre real, John. Esto es tremendo, esto es como un ejercicio de inglés terrible, porque se pronuncia casi igual. John Combs, John, este John. Rapero. J.J. Combs. No, porque es con S, es rarísimo. S.J.C. S.J.C. Un rapero, quizás uno de los raperos más importantes que hay en la historia de la música, que está siendo acusado de cosas terribles. Pero para empezar esta columna, creo que amerita un cambio de look. Permiso. Upa. Ojo. Gracias, Juli. Ojo. Creo que es John Sean. Así se pronuncia. Tremendo, boludo. ¿Qué se está poniendo? Porque si vamos a hablar de esto, me parece que estaría bueno hacer un homenaje a, no es mi preferido, pero es uno de los mejores, sin lugar a dudas, que es Tupac. Así que le agradezco a la gente de Gotham que me mandó esta remera, que yo ya la quería de antes, y quizás hice todo este corcho solamente para que me manden la remera. Oh, bueno. Puede ser. Uno sospecharía, Jane, tal vez. Puede ser. Pero buena reme, ¿eh? ¿Qué? Valió la pena. Huele muy bien, chicos. Y claro. Un perfume, como limpio. Qué rico. Bien. No sé por qué estoy hablando de eso. Está bien. P. Diddy, mucha gente lo debe conocer, el chat debe decir, ah, sí, el violín que hace las fiestas raras. Sí. Sí. Eso pero es literalmente lo que pensaba. Es mucho más que eso, porque también podría haber sido responsable de la muerte de Tupac. Para los que no saben, a Tupac lo cagaron matando a tiros. Sí. Claro. ¿Y él qué culpa tiene? ¿Ah? ¿Qué? Veremos. Bueno. La puta madre. P. Diddy nació el 4 de noviembre de 1969 en Estados Unidos, en la zona del Harlem, y se convirtió en uno de los mayores referentes de lo que era el rap de la costa este. Para los que no saben, durante mucho tiempo, cuando el punto más alto del rap en Estados Unidos, había mucha pica entre la costa este y la costa oeste, siendo sí. P. Diddy uno de los representantes, junto a su amigo y también el tipo que él medio inventó, que era Biggie. Su protegido, claramente, eran representantes de la costa este. Y Tupac, si bien nació en Nueva York, se mudó muy joven a la costa oeste y es un representante de la movida de la costa oeste, que luego retoma nuestro amigo Kendrick Lamar, ¿no? Como West Coast y todo ese tema. Y Diddy, representante de toda esta movida, que también tiene como todo un kilómetro, que yo le dije, hay gente que dice que es responsable de la muerte de Tupac porque había como mucha ida y vuelta y tiroteos entre los mamás. De hecho, tanto Tupac como Biggie, que era el protegido de Diddy, muere también cagado a tiros. Como que había mucha gente que moría tiroteada, sí, en esa época. Mucha balacera, sí. Y curiosamente, ambos tuvieron parejas famosas. Diddy tuvo un romance con Jennifer López durante mucho tiempo. ¿Y quién no? Bueno, es una... Bueno, sí. No, yo tampoco, pero... No, claro, la verdad que nosotros ninguno... Pero mucha gente sí.
De hecho, Jennifer López estuvo involucrada en algunos quilombitos de Diddy, no vinculados a la fiesta sexual, sino a que una vez estaban saliendo juntos, ella queda detenida y tenía en el bolso un arma. ¿Pero por qué queda detenida? Por cuestiones tipo violencia en la calle. La policía es muy racista en Estados Unidos. Y ella era latina. Y ella era muy delincuente también. Ahora, era muy Jenny from the block. Y ella tenía un arma en la cartera. Sí. Claro. Sí, sí. Bueno, claro, pero eso es y Jane en la calle es como Jane from the block. Ojo. Claro. Sí. Estás medio Jane from the block. Jane from the block, mirá. La remera de Tupac y el grafito. Además, que tenés atrás. Uno se imagina una rapera y piensa en mí. Claro. Sí. Piensa en Juana Groyman. El exactamente. Un rol del rap en el mundo. Sí, absolutamente, sí, sí. Amigo. Acabas de inventar el rap en Argentina. Sí. Perdón al sindicato de hip hop. Sí, sí. El quinto escalón es como que no, está listo escalón para mí. Vos sos el sexto escalón, Juanito. En el que te caes. El que está mal hecho. Además de ser cantante, él tiene muchos éxitos, aunque ahora que salieron toda esta denuncia en su contra, que es enorme, que les voy a contar, empezó a haber como una suerte de revisionismo histórico de la música de Diddy. Hay quienes dicen, bueno, nunca fue tan bueno. Claro. Como que nunca todos lo ahora gustaba, se bajan todos. Ahora es, nunca fue tan bueno. Sus mejores temas en realidad eran simplemente sampleos de otros temas. Bueno, cuestionamientos a su música. Se lo compara con Tupac y la comparación es imposible de hacer porque Tupac es muchísimo mejor, básicamente. Pero así todo ganó 4 Grammys. Sin embargo, muchos plantean que la mejor faceta de Diddy no es tanto él como músico, sino como productor y manager. Claro. Porque estuvo detrás de la carrera de grandes artistas musicales. Les dije, Biggie siendo su más amigo y su manager, y etcétera. Pero también estuvo detrás de las carreras de, por ejemplo, Mariah Carey, Jay-Z, Beyoncé, que son pareja. Britney Spears la produjo mucho tiempo y, de hecho, estuvo detrás de uno de los mejores discos de Britney, si me permiten decir, que es In The Zone. Pero además, fue uno de los que inventó, si se quiere, a Usher, que para nosotros es tipo, ¿quién chota sos? Pero los Yankees medio que lo aman. De hecho, cantó en el show de medio tiempo del Super Tazón. Sí. Muy bien. De acuerdo. Me gusta cómo lo acercás a la gente y decís Super Tazón. Qué bueno. Yo quiero. Porque está muy bien. Super Tazón. No, está muy bien afrontado. Café con leche ahora. Como que Usher fue mucho, entonces un Super Tazón. Yo les quiero contar que para mí, yo soy muy consciente de que a la gente no le gusta que hable tanto en inglés. Mira, la gente. Y estoy haciendo un esfuerzo por hablar menos en inglés. Pero justo pensar. Super Bowl, decir Super Tazón me parece que es todavía más complicado. Pero está bien, porque los procesos son así. Uno se pasa de rosca. Puedes caer a la pool party con un Super Tazón y ahí pican algo, unas papas fritas. Hago lo que puedo. ¿Okay? Y lo haces muy bien, Joy. Gracias. La verdad que sí. Usher lo inventa un poco P. Diddy, lo agarra muy de chico, P. Diddy Usher, claro. Y ustedes dirán, ¿qué estás queriendo decir? No digo nada, solo digo que Usher hizo lo mismo con Justin. Sí, él lo descubrió de hecho. Guárdense este dato. Quizá por eso lo aman tanto, porque lo descubrió Justin Bieber. Sí, puede ser, es una teoría. No lo descarto, pero guárdense el nombre de Justin porque está bastante involucrado en esto. Y guárdense el nombre de Beyoncé porque si bien ella está involucrada, pero no tanto, toda esta investigación se termina tocando con otra, que es la histórica acusación de que Beyoncé es parte de los Illuminati. No sabía claro. Que era histórica. ¿Cuál es el gesto de los Illuminati, Jane? Sí. No, hay dos. Sí. ¿No es para abajo también? A ver, Juan Rocco. Rocco tiene otra. Rocco es una concha. Si ven a alguien haciendo esto. Debe ser Riverito ese. Sí, sí. Riverito Balá. Illuminati. No es así, es así. El ojo tapado. Sí, hay muchas. Carlitos Balá, ¿cuántas fotos tiene? Absolutamente todas las personas que hicieron esto participan de la conspiración Illuminati. Sí, hay muchas fotos de Beyoncé. ¿En qué consiste la conspiración Illuminati? Bueno, básicamente es un esquema Ponzi para poder ser pedófilo. Bien. Qué bueno. Qué bien resumido. Es lo que te hago. Sí. Ech hijo de puta. ¿Por qué no? Puede ser. Dale, ech hijo de puta. Dale, a Punta Galia. Echi. Cuando Galia baila, se le ve debajo esa minifalda. Bueno, de hecho acá el chat me dice, Juanita, agradecele a Beyoncé, claro, porque ustedes saben que hay la teoría de que Beyoncé es parte de los Illuminati es histórica, pero en el último tiempo empezó a surgir una teoría que dice que, es cosa increíble,
todas las personas que ganan un Grammy, especialmente quienes le ganan a Beyoncé un Grammy en la categoría, cuando se suben al escenario tienen que sí o sí agradecerle a ella o se mueren. Lloro. ¿En serio? Sí. ¿Pero hay alguien que no agradeció y murió? No sé. Pero la teoría está. De hecho, hay gente que plantea, es que sin Kanye me encanta esta versión, plantea que ustedes saben el histórico momento en el que Kanye West interrumpe a Taylor Swift en su discurso de los... Nunca nos habías contado esto, James. No, es la primera que escucho. Es su imperio romano. No, no, James, pará, no te des a dónde ir, estás indigente. Pero Guille, ves que vos también haces bullying. Voy a ir. Subí a la vereda, James, subí a la vereda que va a pasar ahí el 114 y te va a pisar. Me voy con los lincheras de Los Ángeles, chicos. Sí. Bueno, Sherlock tiene mucha red de lincheras. Bueno, claro. Mucho, mucho. Claro. Cuando Kanye West interrumpe a Taylor en la entrega de los VMAs, mucha gente lo que dice es, en realidad, la estaba salvando de caer en la trampa Illuminati de Beyoncé. Claro. Ah, puede ser, ¿eh? Banco, banco. Okay. Lo que, y justamente, miren, esto se me acabo de dar cuenta. Es increíble. ¿Qué? El momento en el que Kanye interrumpe a Taylor, que de hecho sube para decir que no se lo merecía, pero se lo merecía Beyoncé, fue un momento bastante culmin en el vínculo Kanye-Jay-Z, el marido de Beyoncé, que eran muy amigos, tienen un discazo que es N-Words en París. No, muy bien. No puedo decir yo. De ahí dejan de ser amigos. Se convirtió en un problema eso después, ¿no? ¿Qué cosa? Nada, sigamos. Bueno. Fueron a quemar autos. ¿Cómo está Mbappé? La cuestión es que dejaron de ser amigos, por lo cual muchos pueden decir, bueno, quizás Kanye dejó demasiado expuesta la conspiración Illuminati. No lo sé. Pero todo esto que estoy contando es un juego de niños al lado de los múltiples crímenes de los que Word, se acusa. Choice of words igual. Es un juego de niños. ¿Es un juego de qué? Disculpame. Las dudas hay que matar a todos. Esto no es el supertazón que me habían vendido. Atracción química y mátenlos a todos. Tírenlos al río, no sirven para nada. Juego de infantes. Sigamos. P. Diddy es acusado básicamente... Ya con ese nombre. Total. Se llama P. Diddy, no, es fuerte. No, es fuertísimo. Tiene tantos delitos que no sé ni cómo empezar a nombrarlos. Está acusado de violación, abuso sexual, violencia, conspiración, tráfico de influencias, tráfico de personas, algo que ni sé cómo se traduce, que se llama racketeering, que no entendí bien lo que es. Atan una persona a un cohete y la tiran al espacio. ¿No? Hijo de puta. No puedo creer que hizo esa también. Los recursos que tiene. La guita que tiene para hacer el daño. Lo que es una mente perversa. La verdad. Dice Satanás, boludo. Múltiples delitos. Pero ustedes dirán, ¿cómo empieza esta humilde carrera? Esta humilde carrera, ¿cómo? Hacia la perversión total. Claro. En el año 2023, o sea, el año pasado, esta mujer que se llama, el apellido es Ventura, creo que es Claire Ventura. La hermana de Luis Ventura. La hermana de Luis Ventura. La prima de Luis Ventura. La hermana que la pegó. La hermana que le fue bien. Y se parece un poco a Rihanna, ¿no? ¿No sienten? Para mí es más Selena Gómez, pero... También, o Vanessa Hudgens. Sí. Puede ser una mezcla de, ¿no? Hay algo en esa zona está. Ella presentó una denuncia contra Diddy por múltiples delitos contra su integridad sexual, bien, contra violencia que le pegaba, le mataba, muchas cosas. Cuando ella presenta la denuncia, terminan arreglando fuera de la corte, o sea, una cuestión más civil, por dinero la arreglan, pero su denuncia dispara otras tres denuncias de mujeres que lo acusan de delitos similares entre el 91 y el 2003. ¿Qué pasó con estas denuncias? Esto es muy interesante y genera un debate ético también. Que es que las mujeres van a la justicia y dicen, che, mirá, este tipo me hizo esto, esto y esto. ¿Qué le responde la justicia? Mirá. Prescribió, reina. No. Estamos llevando a cabo una investigación mucho más compleja contra este tipo por delitos mucho más graves. No podemos accionar ahora porque si accionamos contra él por este delito... Cagamos la investigación más grande. Exactamente. O sea, es ir a denunciar a un narco porque vendió 2 gramos, entonces es... Básicamente es eso. Lo lamento, pero tu búsqueda de justicia entorpece a la justicia. Es un poco polémico, pero es así. Sin embargo, el momento llegó porque en mayo de 2024 la agencia de
seguridad interior, creo que se dice, tipo Homeland Security. Sí. Que además de ser una serie que no vi, pero dicen que está buena, es un lugar importante. Empieza y saca a la luz una investigación muy, muy grande en contra de P. Diddy, que tiene más de 120 denuncias en su contra, de las cuales 25 eran menores de edad. Una basura humana. Sí. ¿Qué es lo que denuncia la gente? Ahora les cuento un poco más datos sobre las fiestas, pero básicamente que el tipo organizaba fiestas y eventos en los cuales ocurrían una serie de situaciones contra la integridad física y sexual de las personas. Dios mío. Básicamente... Bueno, perdón. En la que, pool parties. En la que está metido todo Hollywood. La famosa pool party. Es el Brandy Club de alguna forma también, ¿no? Pero chicos, bueno. No, pará, Jane. Pero están mezclando cosas muy graves. Perdón. Porque voy a tener que venir y matarlos a todos. La verdad es que la fiesta suena bien. La fiesta suena bien, pero después no estaba buena, ¿entendés? Era difícil. Mis pool parties no son así. Quiero aclarar. Gracias por aclarar, Juanita. Me quedo tranquila, amiga. Ahora les cuento un poco quién estaban involucrados, pero básicamente lo que denuncia mucha gente es el tipo te drogaba, no solamente te tenía cómplices, ¿no? Pero te drogaban, te hacían hacer cosas que no querías y encima te filmaban, por lo cual te chantajeaban con el material fílmico para que siguieras viniendo. Esa pesadilla. Muy terrible. Es feo. Muy secta, además. Lo hacen en muchas sectas eso de tener un video tuyo del orden de lo íntimo para chantajearte. Claro, es terrible. Por eso quizás, yo esto estoy pensando ahora, quizás Kim Kardashian, el video sexual que tiene ella, lo publica ella como para decir, nadie puede chantajear con esto. Claro. Tras las denuncias, el juicio sigue, va a ser el 5 de mayo, pero la investigación sigue. Tras las denuncias se allanan tres casas del tipo. Una en Nueva York, otra en California y otra en Florida, en Miami. ¿No? Los tres grandes focos del quilombo en Estados Unidos. Y encuentran lo siguiente, escuchen esto. Ketamina. Sí. GHB, que es una droga que no entiendo muy bien. Colorante número 5, parece. Sí, no sé, no la conozco. No. O sea, la escuché hablar, pero nunca en mi vida, no. Éxtasis, que está representada con la foto de una gran serie, Éxtasis. Okay. Rifles y armas modificadas de alguna forma. También les llevan computadoras, teléfonos. Y encuentran... muchas, pero muchas, tipo centenares, de botellitas chiquititas de aceite de bebé. Sí. Ay, la concha de mi madre. Muchísimos litros. Decían algo así como 5.000 litros, no sé. Sí, pero todo en frasco chiquito, que eso es lo que... Eso es de rico. Porque si vas a comprar tantos litros, comprar un mayorista, uno grande, ¿entendés? Compras a granel, no, pero... Pero, viste, es cosa de rico. Pidí y dijo, no, es muy de negro tener tanto aceite en grande. Mejor compro de chiquitito. Es como la gente que compra gaseosa en latitas. Eso es de rico. Sí. Comprar el litro. Sí. Yo hago eso. Muy bien. Yo para también. Sentirme millonario. Yo también. Mi papá también. Bueno, está bien. Pero ya son todos ricos, evidentemente. Somos todos ricos, sí. Las fiestas. Hay dos tipos de fiesta de P. Diddy. Sí. ¿Sí? Hubo dos tipos. Inicialmente era todo más inocentón. O por lo menos parecía. Porque en la época de los 90 y principios de los 2000, él organizaba unas fiestas en el Día del Trabajo. Miren la inocencia que tengo yo. Cuando yo leí en internet que era el Día del Trabajo, dije, primero de mayo. No, claro. En Estados Unidos no se festeja. Y ahí Julita me corrigió y me dijo, no. Es en septiembre, creo, ¿no? Es en septiembre. Sí. Porque en mayo es la forma más trosca, si se quiere, del Día del Trabajo. Y en septiembre es como... Pero es como, es el típico tema de Estados Unidos de millas y kilómetros. Claro. No hacen nada de lo que hace el resto del planeta. Es como para ellos el Día del Trabajador es otro día, es nada, el Día de las... Quiero hacer una aclaración a la gente del chat, Jane, que se llama aceite para bebé. O sea, no es que mataron bebés para hacer el aceite. Pero son estúpidos. No. Son graciosos. Hay gente que dejaba de pagar el monotributo, imagínate. Claro. Bueno, sí. Cierre de AFIP. La vara está en el subsuelo, evidentemente. No hay vara. No hay más vara. En estas fiestas del Día del Trabajo, Labor Day, le dicen ellos, él decía las fiestas blancas, white parties. ¿Por qué? Porque había que ir sí o sí vestido de blanco. Bueno, ya me da secta. O sea, la verdad, si tengo que ir a un lugar vestida de blanco es para casarme, nada más. Porque me da raro, todos de blanco. Además, es algo que es muy de cheto. Ustedes saben que tengo una tesis, cuando la gente que estudia diseño indumentaria lo sabe,
que esta cosa de estar siempre vestido en colores claros es de rico. Claro. Porque podés, alguien te lava la ropa, alguien te la plancha, no haces nada que implique ensuciarse. Claro. Tenés varios, es verdad eso. Es de rico. Porque sale... la remera blanca es increíble cómo te la pones y ese día se ensucia. Sí. Es una cosa insólita. No tengo una sola remera blanca que no esté manchada con tuco. Pero es insólito que la primera vez que te la pones... Gordo, Juan. Sí, ya sé. La primera vez que te la pones se mancha. Es inviable, blanco. Ahí sale el white collar y el blue collar. Claro. ¿No? Así, así dividen a los trabajadores en Estados Unidos, ¿no? El collar es la, el bordecito de la camisa. Y white collar, o sea, coso blanco, es gente que es oficinista, administrativo, etcétera. Y blue collar son los que trabajan más con el con eso. Colegio, acá le decimos colegio industrial o bachiller. Es verdad. Muy bien. Es cierto. Exactamente, es la diferencia. Sí. Mal de pelo, chicos, me estoy pasando mal. No, no, Jane, no importa. Más vale. ¡Amiga! En estas fiestas del Día del Trabajo, que nadie trabajaba, porque nadie, esta gente no labura, por lo cual es fantástico que estén. Iban, por ejemplo, Jay-Z, Beyoncé, Mariah Carey, Leo DiCaprio, cuando no. DiCaprio se desprende a todos. DiCaprio está señalado como alto masón grado 33. Es verdad, es verdad que en este momento Leonardo DiCaprio está en otro país porque no quiere estar en Estados Unidos en el momento del quilombo. Muy Catch me if you can, tiro. Como que no lo quieren extraditar. Para mí, el problema con DiCaprio es el siguiente. Yo lo he defendido innumerables veces cuando lo acusan de tipo, que salís siempre con pendejas. ¿Pero por qué lo defendiste? Porque yo creo que si son mayores de edad, puede hacer lo que se le cante. No, obvio. Podemos decir que es polémico, pero al mismo tiempo es, si fueran DiCaprio, ¿no vivirían como él? Claro. Seguramente. Abro la pregunta. Abro ahora. Muy bien, la abogada de DiCaprio. ese es su argumento, sí. I rest my case. Sí. Mic drop. Sí. No. Pero lo cierto es que estar involucrado en esto es como, quizás no era simplemente un libre ejercicio de tu belleza, eras un psicópata. Y la isla de Epstein también, ¿no? Bueno, claro. Esta es la versión rap sucio de la isla de Epstein, ¿entendés? Claro. Es como la versión de músicos. Tenías pero la sí. casa de, claro, la isla de Epstein, los que la no, casa de Pidi. Los que no entraban... Un party de Fedeval. Los que no dejaban entrar al Epstein porque estaban con camiseta de fútbol, se armaron, exactamente. Armaron su propio club. Sí, bueno, sí, es sí. Como en Chacarita que hicimos eso. No nos dejaban ir a las fiestas de Costanera, los Tinchos y Milipilis. Hicimos una propia nosotros pero en Leo no Torrego y Corriente. Leo no se ha perdido ninguna porque es actor. Obvio. Y también Ashton Kutcher, que está más sucio que una papa, aparentemente. Sí. Tiene malos amigos, Ashton Kutcher. Creo que él es malo. El otro día me contó Juli que tiene una novia que se murió. Sí. ¿Qué? Asesinada, me acuerdo. ¿Qué? Él tuvo que declarar. ¿Mató a la novia? Sí, yo me acuerdo ese caso. Es el caso de listo, mató a la novia. Un asesino serial, hay algo medio raro. ¿Era es él? Claro, pero él a la primera persona que llama, y está lo raro, la primera persona que llama cuando se entera de esto, que aparentemente él la encuentra, es a Danny Masterson, que era su compañero de elenco claro. En That 70 Show, que es un tipo el violín. Que en este momento está en cana por haber violado personas. Claro. El que hacía de Kelso. No, Kelso es él. ¿Cómo se llama? Hyde. No, es el de Rubitos. Danny Masterson era Hyde. El que tenía las opiniones divertidas. El que era divertido y que de hecho era el mejor, la mejor pareja de Jackie. De era, Jackie. Era excelente. Boluda, shipazo. El otro día me quedé como una hora en TikTok viendo tipo escenas de ellos. Y era mentira que es un violador. Bueno, la vida. Era muy amigo de Ashton Kutcher, P. Diddy, y de hecho Ashton Kutcher lo ayudó a organizar una de estas fiestas. No. Pero paren, esperen. Mirá, yo te digo que con DiCaprio y Ashton Kutcher, no sé por qué, pero me dan la misma vibra de Íñigo Errejón. Bueno. Mucho simulacro de bondad hay ahí. Bueno, de hecho, la demasiado fiesta... Demasiado simulacro de bondad. La fiesta que organizaba Ashton Kutcher con P. Diddy era para juntar plata para la malaria. La puta que me parió. No te digo. No sabía, boludo, si era en contra o a favor de la malaria, pero sí, era por eso. Si el evento es solidario, solemne. Agarrate porque están culeando pibito, boludo. Out of context, Juan. Muy bien. Cuoco. Juan Cuoco. Muy bueno. Después del 2009 cambia un poco la idea de las fiestas y todo empeora bastante porque pierden la periodicidad. ¿A qué me refiero con esto? Antes de esta época, la fiesta blanca del Día del Trabajo era una vez al año. Era claro. La fiesta, era el evento.
A partir del 2009 todo se va a la mierda. Ya y era empieza... una por mes. Claro, perdió el control. Se agarró el vicio. Y eran las freak parties, freak shows, como unas fiestas que eran mucho más exageradas, más fuertes. De hecho, lo que mantiene de ambos casos es algo que le dice a Conan O'Brien en una entrevista a P. Diddy. Conan le dice, che, mucha gente habla muy bien de tus fiestas, ¿cuál es el secreto para una buena fiesta? Y P. Diddy dice, atención. No quiero escuchar la respuesta. ¿Qué dice? Cerrar todas las puertas. No, ¿dijo eso? ¿Te das cuenta que los perversos siempre... Siempre dicen eso, la verdad. Siempre abiertamente... a la luz del día. Tal cual. Siempre abiertamente en algún momento dijeron la cosas... soltaron, sí. Muy, muy claras sobre el tema y la gente eligió no verlas. Lo dejó pasar como, jaja, qué gracioso. En estas freak parties que solían tener lugar en las mansiones de Diddy, como dije, Nueva York, Los Ángeles o en Florida, pero hubo un par de ocasiones en las cuales la fiesta tuvo lugar, escucho, esto es increíble. A ver. Arriba del avión privado. Hubo una como fiesta, la de Lobo Wall Street. Hubo una fiesta que duró 3 días arriba del avión. Me mato. El avión volando, chicos, no, aterrizado. Contamina mucho eso, pero en algún momento tiene que cargar nafta ese avión. Totalmente. Puede estar 3 días dando vueltas sin nafta. No sé mucho de aviones yo, pero la verdad no chequeé la data. Pero es que la verdad que me dijeron, arriba de un avión, una fiesta, no voy yo. No, no, claro. Aquí una fiesta, boludo, me mato arriba de un avión. Peor fiesta del mundo. Voy a todos lados, pero el avión es mi límite porque me da un poco de miedo. Pero la mayoría eran en su mansión. ¿Quiénes solían ir a estas fiestas? Básicamente todo el mundo de la música, porque se generaba una cosa medio de idol, de vamos todos, tenés que ir, etcétera. Es algo y medio... el lobby. Si te metes, es si para hacer lobby también, no, sí. No, ella está toda... No puedo hablar. No ¿qué pasó, mi vida? No, nada. No puedo hablar porque lo vienen a buscar los MK Ultra. No, estoy, ya está. Ya tiene un puntero láser en la cabeza. Sí, ya me... Ya tengo la... Y es que las fiestas de este tipo son medio... A ver, pasaba mucho con Harvey Weinstein también. Sí. Que es que a las actrices la música, que empezaban en el mundo... A los actores... Hollywood... ¿Querés que te vaya bien? Te tenés que garchar este pibito. Sí, no. El famoso efecto mariposa, ¿no? Sí. Buena, refe. Gracias. Básicamente lo que ocurría era un poco eso, era como que ibas a hacer lobby. Con Weinstein era lo mismo, o sea, la mayoría de las actrices jóvenes que empiezan en la industria, de hecho, no me acuerdo cuál es la que le dijo, qué consejo le darías a una mujer joven que arranca en Hollywood, no vayas nunca Courtney a una fiesta Love. De Harvey Weinstein. Courtney Love. Courtney Love. Qué grande Courtney Love. No vayas ahora nunca sí. A una fiesta de Harvey Weinstein. De hecho, a Fiona Apple le pasó... Ella nunca aclaró que era una fiesta de Harvey Weinstein, pero Fiona Apple dejó la cocaína una vez que Tarantino le quemó la cabeza hablando una hora sobre sí. Top Gun. Y Paul Thomas Anderson. Sí. Estaban Fiona Apple, que es una cantante. Paul manzana. Thomas Anderson, el manzana de Hollywood. Sí. Paul Thomas Anderson y... Tarantino estaban los tres tomando falopa y le quemaron la cabeza a la pobre piba hablando sobre Top Gun. Y ella nunca más tomó falopa. Exacto. Ese día dijo, se terminó. ¿Qué? Mira el servicio a la comunidad. No, la verdad que sí. Es como bueno, esto es cine. Recordemos que, claro, Juli. Claro, Weinstein era dueño de Miramax, o sea que de Tarantino y demás, básicamente es el maestro que creó la carrera claro. De mucha gente. Sí, sí, sí. De hecho, a mí... Y además era como el cine, obviamente siempre fue el cine... artsy. Sí, ponele, bueno, sí, elevado. Canchero. Me parece que también tiene que ver con que era cine de una época en la cual se podían hacer películas buenas para adultos y la gente no decía, son todos unos pretenciosos. Claro. La gente con una retrasada mental. Se podía ir al cine también para empezar. Sí, ¿no? Bueno, ¿no? Y además había películas para adultos comerciales que le iba bien y que no eran tipo un puto croma verde con... Bueno, con un chabón disfrazado. Sí. Básicamente es esa la cuestión. En estas fiestas, ¿quién estaban involucrados? Quiero que vean el nivel de honestidad intelectual que tengo, porque la puse a Taylor acá. Opa, Taylor. Porque hay gente que dice que estaba. Yo la verdad no la veo mucho a Taylor con la ketamina. Mira vos. Y con el rifle y así el aceite como la ves. De bebé.
A lo sumo un saque se habrá dado probablemente, pero no mucho para más. Fue para probar y... Sí, tuvo épocas igual. Taylor tuvo épocas más. En el avión se tiró por paracaídas, Taylor. Sí. Apenas vio el quilombo. Sí, sí. Tuvo épocas más cocaína que otras, Taylor. Para mí. Fuerte, bueno, fuerte lo que ser. Está diciendo Chayne. La verdad que habla muy bien de tu apego a la profesión. La verdad, sí, es un grado de objetividad. Ahora pocas sí. Pocas veces he visto. Pega para los dos lados, blanco y negro. Valoren. Gracias, Fopea. ¿Quién más estaba? Los NSYNC. Los Backstreet Boys. Upa. Son lo mismo. Paris Hilton. Bueno, para mí Paris Hilton ni se espantaba con todo esto, chicos. Porque no. Paris Hilton, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que veía en casa? Sí. Dios. Shakira, Selena Gómez. No, pará, Shane. Estás... Mirá lo que está... Mirá, verá, pero mostrá. ¿Estás tirando abajo? No, mostrá. Mirá esos dos bufarrones de ahí abajo. ¿Quiénes son? Y el príncipe Harry, sí, William, claro. Adiviná dónde empezó la francmasonería. Cuidado, Rocco, cuídate. Adivina dónde empezaron los masones, adivina. Cuídate un poco. Adivina si manejan o no Hollywood y la industria audiovisual. No sé, yo la tiro en una de esas. Lo del príncipe Harry tiene que ver con esas. ¿Qué? ¿En una de esas? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Tengo miedo. Un nivel de gordo se viene. A mí lo que me gusta es esta combinación. Es demasiado avivada. Esta combinación de Rocco y Jane, donde estos dos mundos se encuentran, ¿viste? Yo toda inocente le cuento, no, porque estaba Taylor, no sé qué. The Church of Satan. Ah, todos satanistas. Harry, el príncipe Harry, en sus memorias, en las que cuenta cómo sufrió por ser príncipe. No, es tremendo, la vida difícil de ser príncipe. Cuenta que iba a fiestas de P. Diddy y que creo que se encontraron en el funeral de Lady Di. Seguro. Con P. Diddy se hicieron algo ahí en el cadáver. Mirá, sí, no, algo. pará. Esto ahora va a llamar la embajada de Gales, boludo. Esto es muy fuerte. A mí esta gente igual le ensucio sin drama, me chupan todos un huevo. Pero están todos metidos en esa, todos. Todos, y encima se promocionan sus carreras. Claro. Otro que estaba, pero que era más víctima que victimario, era Justin. Vieron que les conté que lo llevó ayer. Ayer. Los padres de Justin le dieron la patria potestad a P. Diddy. Los pibes de ayer. ¿Cómo? Sí. Habla, Juli. Sí, se la dieron la tenía ayer. Ayer era el representante, pero también tenía la patria potestad de Justin Bieber. Y por un fin de semana se la dio a P. Diddy. Lloro. Porque P. Diddy, cuando Justin tenía 15, 16 años, le dijo, che, quiero que venga a mi casa una pijamada. Y posta, esto es real, el chabón tuvo durante un fin de semana la tenencia legal de Justin Bieber. ¿Una pijamada? Me maté. La pijamada, sé la pijamada, ¿no? Me da muy Michael Jackson todo esto. Es verdad que Michael Jackson... estaba por denunciar todo esto en realidad. Y por eso lo incriminaron y lo mataron. Es exactamente así. Chicos, vean Living Neverland. Living Neverland, el documental que cuenta la historia de Michael Jackson, aparentemente, de hecho creo que el productor tiene algo que ver Weinstein o Epstein, uno de los dos. Lloro. Produce. Eso fue un poco. Tienen denuncias. Accidentalmente. Bueno, por eso te lo digo. No, perdón. Kurt Cobain, meses antes de. Del disparo, hay un video donde él señala a la Epstein Island y dice lo que pasa ahí, te estoy hablando del año 1994, ¿no? Lo que avivó. Y señala ahí, ¿y qué pasó ahí? ¿Y por qué Courtney Love sale a decir y todo? Bueno, ¿por qué se mató si tenía facha y minas y la isla Epstein, claro, ¿no? Sería una pregunta que, sí, que nos surge a todos. Chester Bennington también, hay un lore muy Bueno, Nisman, chicos, no sé, como que también la gente se mata y punto. La podemos mandar hablando de que cual cola, bueno, que te justo elegís Nisman. Chester Bennington estaba metido en campañas en contra de la pedofilia. A la mina que salvó Bon Jovi, hubiese dicho. Hoy se quiere meter el problema, Juanita. Sí. Está buscando a Ronio. Es viernes. Estás wasabi, me dice Darío. Estoy wasabi, efectivamente. Bueno, Justin, hay mucho videito de Justin siendo toqueteado por señores. Y la verdad, no está bueno. Las cosas que no habrá contado Justin Bieber, es mi bajada. Bueno, de hecho, hoy en la mañana hablaban de algo que es increíble. Justin Bieber en la pandemia saca su tema Yumi, o sí. Yami. Que le dedica a su novia. Sí, hay gente que dice que es para la novia, hay gente que dice que está denunciando una gran conspiración de P-Words,
porque en el video salen todos unos señores muy grandes comiendo, siendo atendidos por niñatos. Mm. Y además comen mucho pizza. Y ustedes saben que se inventó como un concepto muy conspiranoico del Pizzagate. No sé, Ruoco, si quieres profundizar en eso. Pizzagate, exactamente. Pizzagate fue uno de los primeros eventos canónicos de 4chan, donde se denuncia una conspiración justamente de pedófilos en altas esferas del poder. Y se decía que se juntaban en una pizzería ahí en Washington, cerca del Capitolio. Pues se llama Pizzagate. Deriva en un chabón entrando con una R15 a la pizzería diciendo: los agarré, hijos de puta. Y no encontró nada porque claramente iban a comer pizza y no a violar chicos. Pero quedó, o sea, Pizzagate introdujo en internet un poco el lore este de: che, en las altas esferas del poder norteamericano, en la industria de la música, en Hollywood, en la política, qué sé yo, hay pedofilia. Fast forward, la acusada era Hillary Clinton en ese momento y la jefa de campaña de los Clinton. Fast forward a Clinton asiduo visitante de la isla de Epstein. Uy, no, esto define las elecciones de Estados Unidos, lo que está pasando acá. Yo pensé que... Pero Clinton, bueno, era medio un pajero, ¿no? Sí. Se hizo chupar la pija por una chica en la oficina de la Casa Blanca. Qué buena historia esa, boludo. Y no lo pudo ocultar. No, o sea, creo, esa es la que llegó. ¿Cómo era el nombre de la chica? Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky. Tremendo. Que hace poco en Twitter había como una consigna en Twitter que era tipo... ¿cuál fue su primer trabajo? Anécdotas graciosas del laburo. Y ella tipo... ¿Lo digo o no lo digo? Hiju, hiju. Jaja, me hijo. Recordamos, Bill Clinton y también el príncipe Andrew, ¿no? Bueno, como la corona británica justamente tiene ahí un temita con las fiestas y los menores de edad. Bueno, ¿no? Pero es que acá hay una cuestión. Era mi conclusión del corcho. Lo voy a decir cuando termine, para no, sí, te dejemos para no la spoilear. Había mucha cámara oculta en la fiesta, como les dije antes. Grababan gente haciendo cosas para extorsionarla. Para extorsionarla. Khloe Kardashian, que esta era su cara en una época, ya no es más, pero era su cara en un momento. Sí, eso pasó. Fue increíble. Sí. Khloe Kardashian, en un capítulo de la serie de las Kardashian, dice: ah, el otro día fui a una fiesta de Diddy, estaba todo el mundo desnudo. No. Muy bueno. Y una de las involucradas, y cierro el corcho con esto, una de las involucradas en las fiestas estas, era aparentemente la mismísima Ellen DeGeneres. Oh. Ellen degenerada. Ellen degenerada, sin lugar a dudas. Histórica conductora de las mañanas en Estados Unidos, sí, sí, que supo ser muy querida y que hace ya un par de años su imagen está en declive total. ¿Quién fue la responsable de que la imagen de Ellen fuera en declive total, al punto tal de que el programa que vino que se canceló y tuvo que hacer un especial de humor en el que dice: estoy cancelada, aunque alguien cancelado no podría hacer nunca un especial de humor con Netflix, por lo cual es un poco paradójica la situación? Quien empieza el tema de esto es una actriz, la protagonista de 50 sombras de Grey, que es una nepo baby, recordemos. Sí. Dakota Johnson. Dakota Johnson, la hija de Don Johnson y Melanie Griffith. En una entrevista en el programa, Ellen le hace un chiste tipo: a tu cumpleaños no me invitaste. Y ella, que venía medio cruzada, le dice: eso es mentira, no mientas más. Sí. Y ese pequeño hecho terminó generando toda una bola de nieve de críticas contra Ellen. El público se la tenía jurada. Sí. Y sus trabajadores también. La detestaban. Los que se la tenían jurada era toda la gente que trabajaba con ella. Bueno, que era la recontra recabió. Parece que era muy, muy maltratadora. Y bueno, todo esto deriva en que sale la luz que está involucrada en las fiestas de Ellen. Mira la cara de ardilla que tiene. Es Iñigo Errejón. Es exactamente igual. Ellen DeGeneres. Ellen degenerada. La investigación sigue en curso. Esa cara de goblin, hija de puta. Pará, Rocco. Rasgo. Por portación de rostro, ¿no? Sí, por portación de rostro. No falla. Claro que es. Bueno. La investigación sigue en curso. Duende del infierno. Es un duende infernal. Los odio, duendes de mierda. Ah. Estás jugando con fuego, Jay. No puedes traer esto a las 11 de la mañana. La verdad que sí. Es un montón. Mi conclusión... Acabo, lo que puede tolerar, acabo de ver la hora. Mi conclusión de este corcho es el siguiente. Mucha gente dice: ¿por qué esta gente siempre es tan tipo polémica y siempre derivan en p-words y en hacer cosas malas? ¿Por qué no pueden simplemente coger
como la gente normal, sin hacerle daño a nadie. Digamos, sos millonario. ¿Por qué ser tipo tan poderoso siempre deriva en tipo coger haciendo daño? Es una excelente pregunta. Seguro tiene una explicación. Sí, porque la explicación la dio Hannah Arendt cuando habló. Wow, realmente no me esperaba de venir. Lean La banalidad del mal. Básicamente, la gente es chota todo el tiempo, constantemente, y no es que hay grandes villanos en el mundo, sino que cuando uno tiene la posibilidad de ser malo, hay gente que simplemente lo es. Y ellos tienen muchas posibilidades y entonces lo ejercen. No hay soluciones para este tipo de cosas. La vida es chota y... No hay monstruos, hay gente mala, fin. Sí. Jake Roisman ha resuelto el caso una vez más.